Hola, soy Alicia Salas y trabajo en el Centro Nacional de Manejo del Fuego. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema de predicción de incendios forestales y para ello nos acompaña Tania Salgado, jefa del Departamento de Monitoreo y Estadística de Incendios. Mucha gente ha mostrado mucho interés para saber cómo es que detectamos los incendios forestales. ¿Nos podrías comentar cómo es que la CONAFOR realiza esta labor? Muchas gracias, Alicia. Te comento que en la CONAFOR utilizamos el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México. Este es el quinto a nivel mundial, después del de Canadá, Estados Unidos, Australia y Brasil, pero es el primero que integra el factor humano dentro de los índices de peligro. En este sistema tú puedes ver cosas como lo que son los incendios forestales activos, conglomerados de puntos de calor, también puedes apreciar las superficies preliminares de estos incendios. Además, el sistema te da varios índices muy importantes, como es el índice de sequedad de combustible, que quiere decir qué tan seco se encuentran las hojas, las ramas, en general la vegetación. También como los índices de peligro de incendio forestal, así como un semáforo donde te dice en qué estados es más probable que ocurran incendios forestales. Todos estos datos se conjuntan gracias a la información que también otras instancias nos brindan, como es el Servicio Meteorológico Nacional, la CONAGUA, el ACONADIO, entre otros. ¿Cómo ayuda la información del sistema de predicción de peligros para el combate de los incendios forestales? Mira, con toda esta información, los técnicos en manejo del fuego pueden tomar decisiones de cómo atender los incendios forestales, porque pueden ver cosas como la sequedad del combustible. Adicionalmente, pueden hacer planes para dónde van a predisponer los recursos, por ejemplo, el personal que se va a necesitar de acuerdo a los diferentes incendios. Además de todo ello, se pueden realizar y planear lo que son actividades de prevención, es decir, dónde voy a realizar una quema prescrita, dónde sería mejor colocar lo que son una línea negra, abrir una brecha cortafuego, entre otras actividades. Adicionalmente, se creó una herramienta que te ayuda a calcular lo que es el área quemada. Wow, con lo que nos comentas, podemos ver que el sistema de predicción de peligros tiene información de muchas instancias. ¿Nos puedes comentar cómo es que se logró conjuntar toda esta información? Claro que sí. Este sistema no hubiera sido posible sin la colaboración de diferentes instancias interesadas en el manejo del fuego. Este sistema fue generado a través de los fondos CONAFOR-CONACYT. La Universidad Juárez del Estado de Durango fue quien lideró el sistema. Adicionalmente, participan instituciones como la CONAVIO, el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, entre otras tantas instancias nacionales e internacionales que apoyaron con todo el desarrollo de este sistema. ¿Y quiénes son los que pueden acceder al sistema de predicción de peligro? Mira, a este sistema pueden acceder todos los ciudadanos. Cualquier persona que quiera ver cuál es la situación de un incendio forestal puede ingresar al sistema, dar clic en alguna de las llamas y se va a desplegar toda la información que tiene el incendio forestal. Adicionalmente, pues los técnicos en manejo del fuego, así como instancias de gobierno del estado, de los municipios, que quieran conocer la situación de los incendios en la zona y cuáles son las condiciones que se van a presentar. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos el día de hoy. Y te invitamos a que visites el sitio del Sistema de Predicción de Incendios Forestales, el cual podrás encontrar en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta luego! Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.